Bueno, sí, mi obra varía entre lo figurativo, lo abstracto, lo chiquito, lo grande, lo frío, lo cálido, lo blando, lo duro. Como que últimamente he estado pensando muy recientemente que lo que hay que lograr en las imágenes es como un concepto que abarque otros. Soy Federico Arcidiácono, artista mendocino. Soy hijo y nieto de ebanistas y artistas. Mi viejo es un gran fotógrafo, un excelente mueblero. Soy de una familia de gente que ha estado muy cercana al arte y de una madre que ha estado muy cercana a la investigación, a la lectura, a muchos temas importantes del hombre que también me han sumado y me han formado de alguna forma. Me han formado de alguna forma. Después de haber pasado por un montón de cosas, de la batucada, la murga, la banda de rock, que tirar fuego por la boca, que hacer malabarismo, que correr en bicicleta, que andar en skate, que hacer 10.000 cosas, como me acuerdo haber estado en la Plaza Independencia cuando iba al secundario, hacía cosas en parsec e hilo con una amiga y también pasar por la plaza haciendo cosas de artesanía, todo muy intenso. Esto de agarrar un material y transformarlo era como que lo que más me bajaba. Esa energía, viste, por ahí media fuerte, ese poder del hombre con la materia. Eso me pasó en la infancia, me dio mucha fuerza eso, mucho poder, estar atento a esas cosas. Al ser humano cuando se autoabastece, cuando puede hacer sus cosas y tiene la capacidad de hacer algo creativo que encierra un montón de otros oficios también. Mira, la academia en Mendoza tenemos como una academia a los que no hicimos la facultad, que fue la Escuela de Bellas Artes. Mi formación fue la escuela y cuando terminé la escuela fui a la facultad a vender herramientas para trabajar la arcilla. Todo iba sumando, pero ese hilo de que siempre me pude trabajar mis cosas en madera por la formación de mi padre y de mi abuelo y de Carmelo y de otras personas también que iban siempre a la carpintería de mi viejo, artistas plásticos, a que mi viejo les ayudara con un marco, con una base, una escultura. Esa fue mi formación y generó un hilo que nunca se cortó en realidad. Y hoy es como que hoy estoy haciendo miniaturas que hasta son como del comienzo. Desde que yo empecé, como que siempre me tuve la necesidad, digamos, de tener como comienzos y finales de serie, cuando hice las camas, cuando hice los animales, cuando hice relacionado a los juguetes, como que he indagado en distintas formas de plantear a través de la madera, ¿me entendés? He hecho series completas de laburos donde he trabajado de una forma completamente distinta. Si bien las herramientas son las mismas, las cortás de la misma manera, agujereadas de la misma manera, pero el planteo estético es otro. Esa es mi carrera. Las miniaturas que estoy haciendo ahora no tienen nada que ver con la geometría, las biologías de Pinotea que hice en la muestra en Casa Stoppel, los bancos que tallo en los espacios públicos, la serie de los libros como la que están en el LEPAR y en otras bibliotecas que son libros apilados, cantidades de libros tallados de un solo bloque. Como que son series, nunca puedo hacer una sola cosa, siempre es como que hago como un cuento, es un cuento que termina y lo relaciono directamente con los movimientos del sistema solar, los ciclos lunares del mes, siempre me he dado cuenta
que le tuve como un poco de miedo a quedarme en siempre haciendo lo mismo, ¿viste? El tema de los lugares públicos a mí me ha dado un desarrollo de habitar los lugares muy profundo, porque esa agenda que se fue formando en los lugares públicos. Y reconozco profundamente que el lugar público es el único camino para poder hacer explotar el consumo de arte en Mendoza. En mi taller hay un grupo de obras de distintas etapas, que algunas, como que de las distintas series que he ido haciendo en estos años, he ido vendiendo algunas y siempre me he dejado una o dos obras y tengo unas estanterías donde hay distintas obras de distintas etapas, de distintos planteos, distintos materiales, técnicas, procedimientos. Hay como una estantería a un costado donde hay mucha cosa experimental, de pequeño formato. Como que las he ido separando por grupos, por tamaño. Actualmente estoy con este grupo de miniaturas en madera de cedro paraguayo, que es una madera extraordinaria. He tomado distintos puntos conceptuales, digamos. Estoy comenzando un proyecto en la Facultad Don Bosco de Rodó el Medio, un proyecto que hace ya como 2 meses estoy realizando en Tunuyán, que es un banco gigante con un conjunto de bancos alrededor y un grupo de mesas enormes de rodaja, que es una rodaja gigante, y otras cosas que le estoy interviniendo en una finca de una gente amiga. El Encuentro de Escultores es un proyecto muy, muy bueno, que empezó lo empecé a escribir, digamos, como empecé a darle forma en el 2009, visitando gente más grande que yo y diciéndole, mira, quiero hacer esto, bueno, te aconsejo tal cosa, así, siempre preguntando, y fui ampliando eso que fui entendiendo de hacer un encuentro. Yo ya había participado tallando en otras provincias que me habían invitado y decía, ¿cómo no se hace en Mendoza esto? Yo tenía, te estoy hablando, empecé con eso 25 años, más o menos. Y como darle forma. Y en el 2011 fue el primero que hicimos en la Plaza Independencia, que fuimos 20 escultores tallando en vivo cada uno un tronco que recuperamos del arbolado público, de árboles caídos o cortados por una enfermedad o por algún problema de riesgo de peligro al transeúnte. Y entonces el encuentro es eso, es recuperar un material que es de nuestro patrimonio arborístico y volverle a dar vida, ponerlo en valor nuevamente, y esas obras terminaron en lugares públicos, como tantas otras que he hecho sin el Encuentro de Escultores, pues trabajo con el Encuentro y trabajo independientemente. Y el Encuentro, bueno, he realizado en varios departamentos del Encuentro. Después del 2011 en Plaza Independencia, lo hicimos en Guaymallén, en Godoy Cruz, en Maipú, en Luján, en La Cera, en Tupungato, en Rivadavia, en Alvear.
Y han quedado esas obras en las casas de la cultura, por lo general van a para la casa de la cultura, que todos los departamentos tienen una casa de la cultura y tienen una biblioteca. Entonces las obras por lo general iban para la biblioteca, la casa de la cultura o al municipio. Me encanta cuando un tronco que se ha caído en una institución que tiene que ver con nuestro patrimonio, me fascina ir aunque no haya un peso, no importa, lo que hay es la posibilidad de procesar un material que ciertamente es parte de la historia de ese lugar y que yo pueda como persona, ciudadano y artista ir y dejar algo que va a ser disfrutado por ese lugar. Thank you.